Hola, hola. Déjenme ponerle la piedrita. Así, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Bueno, mientras van llegando los que vayan a llegar, los que decidieron. ¡Hola, Daisy! Mientras vamos llegando, mientras vamos conectándonos. Oh, bueno, ya nos están diciendo que se nos están cayendo las ideas. Las ideas falsas, las ideas erróneas. Mientras se van uniendo, vamos a ir aquí acomodando. Y bueno, ya llegó nuestra hermosa compañera Daisy. Su vasito de agua como siempre, su velita, su incienso. Y si tienen una piedrita o una macetita, algo que represente la tierra. Sí, si la tienen. Si no la tienen, no es necesario. Porque realmente nosotros tenemos todo. Nosotros somos todo. Somos la luz, somos la tierra, somos el agua, somos el aire. Así que tenemos todo. Pero si lo tienen, pues adelante. ¿Por qué no? Déjame acomodar esta otra piedrita. Ya tienes prendida una velita amarilla. Perfecto, muy bien. También bueno, la mía va a ser doradita, es doradita. Me regalaron hace un tiempo, me regalaron unas velas, un montón de velas, dos cajas de velas, y pues todavía existe. Entonces, bueno. Ah, esperemos que llegue alguien más y si no, pues vamos a ir. ¿Qué te parece si empezamos por unas inhalaciones, exhalaciones? Ahorita has llegado tú nada más. Y sacamos el mensaje de los ángeles para ti. El mensaje que tú quieres, que bueno, el que es para ti, por supuesto. No, el color es lo de menos. Si la tienes amarilla, perfecto. Si la tienes blanca, está bien. Si ya le pusiste una intención, está bien. No pasa nada. Puedes dejarla ahí. Si después quieres prender otra, tampoco pasa nada. Nuestro vasito de agua de costumbre. Hola, Katia Monsiváis, ¿cómo estás? Qué bueno que te uniste. Quédate para que en este día hagas esa meditación, aunque no estés con todo, ni con toda la intención ni nada, pero de algo te va a ayudar, de algo te va a servir, te lo reaseguro. Pero bueno, si te quieres ir, pues está bien. No pasa nada. Esto no es para todos, es para el que quiera, para el que desea, para el que siente que requiere una ayuda extra. Bueno, te estoy esperando, Daisy, porque dijiste que te diera permiso de irte por el agua. Nos dice, Katy regresó y nos dice, hola tía, bien, gracias. Bueno, sí, qué bueno que te decidiste, ok.
No, no te decidiste, ya te fuiste. Está bien, no pasa nada. Tienes una llamada. Ok, nos espera. Bueno, vamos a ver si en el transcurso va llegando otras personas. Y yo voy desatando un nudito que me está aquí. Que me está aquí, ¡Ah, ya regresó Katy! Si bien no le hace mal tampoco, yo le aseguro que le va a hacer más bien que mal. Y si dice, hola Alcanoris, ¿cómo estás? Y si dice, no, yo estoy bien, de todo a todo. Perfecto, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo te va, Alcanoris? Ah, ya te fuiste. O al rato regresas. Dirás que aquí, pues es que aquí estoy agachada. Pues estoy esperando a Daisy. Hola, Katy. Ah, no, Elizabeth. Qué bueno que decidió entrar. Vamos a hacer esta meditación. Hoy es un día bastante importante. Y vieron la foto que les puse en el reel. Esa foto es real. Mi maestra, mi maestra viajó en avión y precisamente ella iba a Argentina y en el transcurso del avión vio pues ahí tomó la foto. Y pues ya vieron lo que salió. El león bien formadito. Bien formadito. Entonces, por supuesto, el que cree ve. El que no cree no va a ver. Pero el que cree va a ver. Porque estamos creyendo. Y hola, Yanis. Y cuando creemos es más fácil ver. Que cuando no creemos, si estamos ahora sí como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, pues entonces vamos a ver, pero después de que hayamos pasado por una circunstancia de dolor o por una circunstancia de enfermedad, y a veces aún estando en una circunstancia de enfermedad, no alcanzamos a ver. Entonces, sí es importante mejor querer creer para ver qué esperar a tener una situación para poder ver. Hola Ruth, ¿cómo está? Bueno, si tienen su agüita, si tienen su velita, si tienen su incienso, vamos a empezar por el mensaje de sus ángeles. ¿Por qué? Porque así, si ustedes quieren un mensaje de sus ángeles, yo se los doy. Y eso les va a ayudar para la meditación, porque ahí pueden poner exactamente para donde quieren ir dirigidas. Se dice que este portal, o agosto, que es 8, el día 8 de este año, que es 8, porque 2024 sumado es 8, se dice que es un portal para manifestar. Y sí, así es. Lo que yo me he dado cuenta es, siempre estamos manifestando. Y esta energía que entró hoy, que entra hoy y que nos va a durar desde el día 8 hasta el día 16, va a estar fuerte. Hoy es el día más fuerte y después va a ir bajando, 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 bajando hasta el día 16. Viene con una energía más potente. Y vamos a sentir que los días se nos van más rápido, que las situaciones o se arreglan o se desarreglan más rápido, que el tiempo va más rápido. Todo eso es parte de esta energía que está entrando. Y esos 8 días vamos a estar manifestando. ¿Y qué vamos a estar manifestando? Pues dependiendo en dónde estemos nosotros.
Podemos decir, ah, yo quiero manifestar que mi negocio progrese, que mi matrimonio vaya de maravilla, que mis hijos sean el 100%, que la camioneta, que la casa, que el carro, que lo que quieran, que el negocio que prospere, que lo que sea. Sí, todo eso lo vas a manifestar, todo. Pero ¿dónde estás tú ubicado? Si tú estás ubicado en no me va bien en el negocio, debo mucho, estoy en carencia, pobrecita de mí, ay, cómo batallo, ay, cómo sufro, ay, el vecino ya dijo, ay, taranganita ya, no, estamos en pura vibración baja, ¿qué es lo que vamos a manifestar? Todo eso de baja vibración. Aunque la energía del día de hoy es demasiado alta, como lo dice, es el león. ¿Ustedes han visto un león? ¿Qué no decimos? El león es el rey de la selva. Exactamente. Es un portal fuerte. Aunque el león sea el muy rey de la selva, si nosotros estamos en baja vibración, vamos a manifestar baja vibración, todo negativo o unas sí y otras no y otras quién sabe. Entonces, sí es de manifestación, pero ¿qué quiero manifestar? ¿Y en qué punto estoy yo para manifestar? Es por eso que yo no lo planeé, no estaba en mi plan, estaba que ayer habláramos un poquito, pero no lo pensé. Y por divinidad, me lo pusieron hoy. Porque ayer se me presentó algo que no pude decir, ¿no? Entonces, y yo dije, ustedes ya me conocen, donde quiera que ando, si tengo señal, si se puede, yo lo hago, pero ayer no pude. Entonces, por divinidad, ya venía esta meditación. Entonces, ¿para qué? Para elevar nuestra frecuencia vibratoria. Y si elevo mi frecuencia vibratoria, entonces sí, puedo manifestar lo que quiero, que tenga mis pensamientos alineados con mi corazón y con mi chakra raíz, con mi aterrizaje, con el estar en la tierra. Ahora sí, como dice Tania Karan, con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. ¿Por qué? Porque estoy alineada. ¿Alineada a qué? Alineada a este portal. ¿Estoy alineada para positivo o estoy alineada para negativo? Porque este portal es muy fuerte, pero en este portal también entran de todo tipo de energía. Si tú estás en energía de baja vibración, por supuesto vas a manifestar baja vibración. Problemas, situaciones en tu vida, enfermedades, escasez, todo lo accidentes, que el negocio no funciona, que te endeudaste, que cualquier situación que no nos ayude, que no nos ayude. Entonces, para eso, si tienen su vela, prendan su vela, de preferencia con cerillos de madera. Tienen su incienso, ah, creo que ahorita traemos un poquito de rojo. Si tienen su incienso, prendan su incienso. Intencionen. Intencionen su incienso. Intencionamos este incienso. Y si no lo tienen, imaginen, cierren sus ojos. Imaginen, yo lo tengo, mira, se los voy a mostrar en un plato. Ya. Tengo mi vela, tengo mi cincho, tengo mi agua. ¿Y el aire? Pues por supuesto, también lo tengo. El aire es el que estoy respirando. Entonces, es algo sencillo. Simplemente, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a nuestra psique, a nuestra mente, a nuestros ojos, porque aprendemos a través de los ojos, de los oídos, de la boca y del tacto.
Entonces, si yo prendo mi incienso con cerillos de madera y lo intenciono, si no lo tienen, imagínense que lo están haciendo, a través de mí lo están haciendo. Intenciono este incienso para elevar mi frecuencia vibratoria, la mía y de todos los que están a mi alrededor, de mi casa, de mis propiedades, lo que tengan, de mis propiedades, del lugar donde yo me encuentre, de mi trabajo, de mi ciudad, de mi país, de todo el mundo, de todo el éter. Intenciono este incienso por eso. La vela también la intenciono para elevar mi frecuencia vibratoria, la mía, la de mis alrededor, la de mis hijos, mis familiares, lo que ustedes quieran, todos a mi alrededor, mi casa, mis propiedades, mi ciudad, mi trabajo, el éter, todo el mundo. Y el agua es para nosotros. ¿Para qué? Porque también somos agua. El agua es para nosotros. No la vamos a tomar. Tomen un traguito. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que nuestras aguas internas, que son en nuestro cuerpo, se concentren, se muevan, pasen y podamos hacer nuestra conexión mejor. Tenemos la madera, el incienso, la luz, el agua y la tierra. Aquí nos dice Daisy, y tengo rosas. Perfecto, muy bien, acércate tus rosas. Y ya tienes todo, todos los elementos. Ok, entonces vamos a un mensaje general para todas y cada quien va a tomar lo que le resuene. Y empezamos con nuestra meditación. Hola, Judy. No te salgas, Judy. Mantente. Nuestros ángeles con nosotros. Todo forma parte del todo. No porque esté el perrito ladrando, quiere decir que no forma parte de esto. Él también forma parte de esto. Porque es parte animal. Hola, Augusto. Es parte animal y eso también nos ayuda. ¡Wow! Y les digo que esta carta ya me la habían dado. Y nos dicen, ten fe y esperanza, porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. ¿Qué tal? O sea, Tiatiro es el ángel cristal. El ángel cristal es una energía como todos los ángeles, como Dios, como nosotros. Así que nos dice que tengamos confianza. Que las semillas que hemos plantado están comenzando a germinar. Sin embargo, es posible que ni siquiera seamos conscientes de estos resultados, porque todavía se están gestando. Ahora es más importante que nunca que seamos positivos y que tengamos una visión clara de nuestros deseos e intenciones. Evita a los escépticos o a las personas de mentalidad negativa. ¿Qué son los escépticos? Los que no creen, los que dicen, ay, no seas tonta, mira, ¿para qué haces eso? Ay, son bagatelas, ¿no es cierto? No. Ni prestar a oídos. ¿Lo oíste? ¿Lo escuchaste? No. Al que te dice, ay, mira, fíjate que mi marido me hizo, fíjate que mi mujer. ¿Lo escuchaste? No. ¿Lo oíste? Porque es muy diferente oír a escuchar. Cuando escuchamos, se nos queda. Cuando lo oímos, se fue. Como el ladrido del perrito. Ladra, termina de ladrar, ya no se oye.
¿Te vuelves a acordar que el perro ladró? No. Pero si lo escuchamos, entonces lo escu oímos que, y te vuelves a acordar, ay, el perro ladró, eso es escuchar. La acción cotidiana, aunque solo se trate de pasos y así pasos leves, pasos sencillos, hacia la concreación de su deseo, resulta esencial una llamada telefónica, una carta, un material. Todos los días afírmate positivamente y que ya has alcanzado y superado tu sueño. Y lo más importante, pide ayuda. Pide ayuda a esa energía divina a cada paso que des, a esos ángeles de la guarda que ya los tenemos ahí. Así que nos están hablando de la manifestación, ¿verdad? Todo se va a manifestar siempre y cuando lo mantengamos. Ahora, cuando terminemos la meditación, ustedes pueden hacer una carta de sus deseos. Y ese deseo ya te lo vas a imaginar como si estuviera sucediendo, pero alineado todos tus cuerpos en eso. Y con una luz blanca, dorada, plateada. Vas a hacer tu carta, la haces, qué es lo que realmente deseas. Y aquí primero tenemos que desear espiritual, para que también se materialice en lo económico, en lo material. Y si ya estás lista para también hacerlo material, hazlo todo, porque en el momento justo va a llegar el material y va a llegar lo espiritual, o va a llegar lo espiritual y va a llegar lo material. Van de la mano, nunca van separados, siempre van de la mano. Así como todos conocemos el número 8. El número 8 no va separado. Sube, baja y se vuelve a unir y vuelve a subir y vuelve a bajar y se vuelve a unir. Eso es un infinito, una frecuencia, este portal, 8-8. Entonces, exactamente así van de la mano. Bueno, ahora sí, agitemos nuestras manos. Hoy voy a tocar el cuenco. Cierren sus ojos, tomen su agua en su pecho. Imagínense el sonido en cada parte de su cuerpo. Yo voy nombrando y ustedes se lo van imaginando. Cierren sus ojitos con su agua. Imagínense el sonido. Que va recorriendo todo su cuerpo. Imagínense el sonido en tu chakra raíz, en tus genitales. De ahí sube a tu vientre. Sube a tu plexo solar. Ve imaginando que este sonido penetra tu cuerpo. Lo subimos al corazón, al pecho. Sube a la garganta. Sube a nuestra frente. Y sube a nuestra cabeza. Y de nuestra cabeza vuelve a bajar hasta nuestros pies. Escucha este sonido. Imagínatelo, que vuelve a bajar hasta nuestros pies. De nuestros pies vuelve a subir
por nuestras rodillas, nuestros genitales, nuestro vientre, nuestro plexo solar, nuestro corazón, nuestra garganta, nuestro tercer ojo, nuestra frente, nuestra cabeza. Y este sonido nos va rodeando y vuelve a bajar hasta nuestros pies. Imagínate cómo este sonido te va rodeando alrededor de tus pies, tus plantas de tus pies, tus dedos, tus tobillos, tus chamorros, tus rodillas, tu chakra raíz, tus genitales, tu vientre, tu plexo solar, tu corazón, tu garganta, tu frente y tu cabeza. Vuelve a bajar ese sonido hasta tus pies, imagínate cómo de tus pies te van volviendo, se va introduciendo por tus plantas de tus pies ese sonido. Si a alguien le duele los pies o tiene alguna molestia, imagínate que ese sonido llega a ese de molestia de los pies. Si alguien tiene varices, imagínate que ese sonido entra en la varices y la va corrigiendo. Tus chamorros, por tus venas de tus chamorros, si alguien tiene venas alteradas. Va subiendo a las rodillas, si alguien tiene dolor de rodillas, tus piernas, tus genitales, tu cadera, si alguien tiene dolor de cadera, ahí ese sonido, póngalo en la cadera. Si tiene dolor de vientre, ovarios, testículos, uretra, toda la reproducción, órganos sexuales, ahí pongan ese sonido. En el vientre, en el intestino, si alguien tiene estreñimiento, dificultad para ir al baño, pongan ahí ese sonido que va penetrando. Al estómago, plexo solar, si tienen vesícula, imaginen que este sonido la penetra. Cualquier situación en el estómago, dolor, cualquier dolor estomacal, en este momento o en cualquier momento de tu vida. Hacia atrás, por supuesto. Tu corazón, si tienes dolor de pecho, tus senos, tus ganglios linfáticos, que este sonido penetre
en todos tus brazos, tus codos, tus manos, si tienes artritis, si tienes dolor de artritis, que este sonido penetre en esa artritis. Súbelo a tu garganta. Si en tu garganta tienes asma, infecciones frecuentes, te enfermas seguido de la garganta, alergias, que este sonido penetre ahí, en esos lugares donde tienes cualquier afectación. Incluso la frente, si tienes pensamientos de baja vibración, si tienes pensamientos que te deprimen, que este sonido entre ahí. Que entre y vaya transformando cada lugar de nuestro cuerpo. Ojos, cara, nariz, tu cabeza, si tienes dolores de cabeza, si de vez en cuando te duele la cabeza, ahí pon este sonido. Y empieza a bajar otra vez hasta tus pies. Sin abrir tus ojos, siente cómo se van destapando todas esas áreas de tu cuerpo para que la energía fluya, para que la energía de manifestación fluya, para que esa energía que tú quieres manifestar fluya, manteniendo unido los pies en la tierra y nuestra cabeza en el cielo. Ahora imagínate cómo va bajando ese rayo de luz dorado o amarillo o plateado, o del color que te llegue, porque el color que te llegue es el que más requieres, el que más necesitas. Y ahora sí puede fluir a través de tu corazón, a través de tu garganta, a través de todo tu cuerpo. Va penetrando esa energía y va pasando, elevando toda tu frecuencia vibratoria, elevando toda tu frecuencia vibratoria, manteniéndola en positivo, en pensamientos positivos, en pensamientos de abundancia, en pensamientos de sanación. Y este portal que se está manifestando en este momento, en este día, en estos días, pueda fluir a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra energía, y así como estás, ve permitiendo que esta energía vaya fluyendo, vaya fluyendo y fluyendo. Dale un traguito de agua a tu agua para que esa energía fluya sin abrir tus ojos, simplemente al tomar el agua, conecta
cómo va pasando por tu boca, tu garganta. Hasta llegar a tu estómago y de tu estómago por todos tus intestinos y yendo hacia las venas, recorriendo todas tus venas, destapando cualquier obstrucción que haya en nuestro cuerpo para que esa agua pueda transformarse en una sanación total. Si después de esto sientes necesidad de más agua, tómala. Siente cómo esa agua va limpiando cada célula, cada átomo. Y tu frecuencia vibratoria queda limpia. Y ahora unimos esa frecuencia vibratoria con nuestros siete cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo cósmico, cuerpo emocional. Cuerpo, me faltan dos, pero imagínate cómo esos siete cuerpos, y si te llegan más cuerpos, alíñalos también. Si te llegan más cuerpos, si te llegan más imágenes tuyas de otros cuerpos, está bien. Imagínate cómo están alineados todos. Si hay alguno que no se alinea, pregúntale, ¿qué es lo que quieres? Y deja que te llegue la respuesta. A mí me llega la palabra. Quieres ser visto. Si quieres ser visto, voltea a verlo. Porque ese cuerpo no está siendo visto. Ahora dile, pongo mi atención en ti. Estoy lista para escucharte. Dime qué es lo que requieres para alinearte. Dice la palabra amor. Dile te amo, te amo. Y abrázate. Abrázate viendo ese cuerpo que no se quiere alinear, que lo abrazas y al abrazarlo se alinea. Suelta. Mantente allí hasta que tú lo sientas. Si hay algún otro cuerpo que no se alinea, haz lo mismo. Ahorita que ya están todos alineados, les decimos a mis cuerpos, a todos mis cuerpos, mis siete cuerpos y más, los que te estén llegando a la mente, los alineo y les pido que me ayuden a mi cuerpo físico,
a ir encontrando aquellas deficiencias, aquellas situaciones que requiero ver para que se eleve mi frecuencia vibratoria. Les pedimos a esos siete cuerpos y más que se mantengan en una vibración alta y envíen esa luz a nuestro cuerpo físico. Inhalen, sintiendo cómo esa luz va penetrando por todo tu cuerpo físico, donde este cuerpo físico va a materializar lo que quiere. Si sientes que tu cabeza va a explotar, no te preocupes. Es la energía que se está moviendo y moviendo, abriéndose paso para pasar por todo tu cuerpo. Solamente toma un poco más de agua. Les damos las gracias a todos nuestros cuerpos. Me muestran cómo todos los cuerpos están mandando luz a nuestro cuerpo físico. Inhala profundamente, mantén el aire para que esa luz penetre en cada una de las células. Y desde ahí puedan manifestar lo que queremos. Vuelvo a inhalar profundamente, recibiendo esa luz. Esa luz a nuestro cuerpo físico, penetrando en nuestro cuerpo físico, sanándolo. Fortaleciéndolo. Llenándolo de sanación. Llenándolo de amor. Y suelta. Vuelvo a inhalar profundamente. Me muestran cómo están mandando muchos corazoncitos por toda esa energía penetrando nuestro cuerpo. Ahora decimos el amor dentro de mí, el amor fuera de mí, el amor a mi derecha, a mi izquierda, atrás, enfrente, a mi alrededor, el amor en todas mis dimensiones, en todos mis cuerpos, en todos mis familiares, en mis hijos, en mis padres, en todos a mi alrededor, en mi trabajo, en la ciudad donde vivo, la colonia donde vivo, el país donde vivo, y todo el mundo, todo el éter. Inhalamos y exhalamos. Vuelvo a inhalar. Y exhala. Vuelvo a inhalar. Y exhala. Ahora mírate o imagínate que quedaste llena de luz. Llena de luz. Tu luz dorada, porque es lo que me ponen. Que están llenos de luz dorada. Ve
Véanse llenos de luz dorada. Y ahora vamos agradeciendo, agradecemos este momento, agradecemos nuestro corazón, agradecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos nuestros parientes, porque gracias a ellos estamos aquí. Agradecemos todo lo que tenemos. Agradecemos nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestras rodillas, nuestros chamorros, nuestros pies. Agradecemos la silla en donde nos encontramos o en donde nos encontremos, el carro, parados, donde se estén encontrando, agradezcan ese lugar. Agradecemos a nuestros siete cuerpos. Agradecemos esta divinidad que nos permitió tener este momento tan agradable, tan hermoso. Agradecemos por lo que ya queremos y que ya está en nuestra vida. Agradecemos por todo lo que tenemos, la cama donde dormimos, el carro que tenemos, la pecera donde nos subimos, la moto donde nos subimos, donde nos conducimos, el juguete del niño, de la niña, el techo donde nos cobijamos. Agradecemos todo y cada una de nuestras cuentas, cada uno de nuestros pesos que llegan, de nuestro dinero que llega. Agradecemos por toda eso que ya somos. Agradecemos a nuestros ángeles, nuestros arcángeles, a Cristal. Agradecemos a toda nuestra energía divina que nos ha permitido esto. Y moviendo nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza, vamos abriendo nuestro cuerpo, nuestros ojos y nos mantenemos aquí y ahora. Inhalen profundamente y suelten. Tómense un vasito de agua, unos traguitos de agua. Entre más agua tomen, mejor, porque van a poder que toda esa energía pase y no nos duela ni la cabeza, ni el cuerpo, ni ninguna parte de nuestro cuerpo. Se hicieron mucho movimiento. Si me quieren contar qué es lo que sintieron, qué es lo que vivieron, sería bueno. Y si no, como quiera, les comento. Si llegan a sentir algún dolor, alguna pesadez o como que si les quisiera dar gripa, tómense un té, nada de medicamentos, porque es parte de todo lo que se desbloqueó. Hubo mucho desbloqueo, precisamente para elevar nuestra frecuencia. Y ahí ustedes van. Aquí nos dice Daisy, sentí dolor de espalda. Sí. Augusto nos dice, estoy un poco preocupado por la salud de mis hijos. Bueno, eso mismo que hicimos, envíaselo a tus hijos, no te preocupes. Yanis nos dice, tenía dolor de cadera y se me quitó. Si hay alguien más que nos quiera comentar. Adriana nos dice que llegó tarde. Bueno, no se preocupe, lo puede volver a escuchar. Va a ser el mismo efecto porque la energía está y ahorita, como les mencionaba, va a estar desde hoy hasta el 16 de agosto. Fuerte. Ya después empieza a bajar para que empiece la siguiente energía, que es la de septiembre. Pero la de hoy es muy, muy importante. Bueno, Augusto, aquí te voy a leer, como llegaste un poquito tarde, les voy a leer Cristal. Y nos dice, ten fe y esperanza, porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que
tú todavía no puedes ver. Eso lo puedes a tomar para tus hijos. ¿Nadie más quiere comentar? Bueno, esto es todo por el día de hoy. Próximo miércoles, con el favor de Dios, y nos vemos con el mensaje de sus ángeles. Mensaje directo, pero pues este mensaje estuvo realmente grandioso. A mí me encantó. Y nos está rectificando que vamos a manifestar. Solamente qué paciencia. Y desde dónde estemos. Tratemos de. Ahora sí, si quieren hacer ahora ya, después de que terminemos, si quieren hacer su carta, háganla. La leen todos los días, agradeciendo como si ya tuvieran todo. Se vuelven a imaginar cómo pasa todo lo que hicimos aquí. ¿Para qué? Para que se desbloqueen todos. Lo que estaba bloqueado. Aquí a Elizabeth Pérez nos dice: agradezco, me siento muy tranquila, como en el aire. Ay, sí, mi amor, eso es mi sobrina hermosa, por eso yo siento que sí, se siente uno como en el aire, así también me siento yo. Janine nos dice: muchas gracias, Tere. Daisy también nos dice: muchas gracias, Tere. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes con una invitada, Leti Matías. Y recuerda que esto es bien, bien importante. El amor y el poder eres tú, soy yo y somos todos. Bye. Y recuerden que se movió mucha energía, así que si se sienten mal, no se preocupen, todo va a pasar. Nos vemos la próxima semana.